Este día, en un diario de circulación estatal, se dio a conocer que en la comunidad de Paso Real, perteneciente al municipio de Río Verde, se había registrado un temblor, acción que causó miedo entre la comunidad. Hoy, Canal 21 se comunicó con el director de Protección Civil Estatal, Gerardo Cabrero Olivo, quien dijo: es totalmente falso, ni el Sismológico Nacional lo registró. Esto ya fue revisado por la Unidad Municipal de Protección Civil y fue checado si había vestigios en algunas otras partes diferente a la telesecundaria donde se detectó ese pequeño problemita en una de las aulas, donde aquí lo que nos indica es la falta de la mal compactación o algún otro problema cuando se crió ese piso, porque no hay vestigios de nada, de alguna grieta o de alguna fractura en los propios muros o en el techo. Lo más fue en el puro piso y nada más de ese salón. No podemos llamar ni podemos alterar tanto a la gente en el sentido de decir que es un temblor, más que ni el Sismológico Nacional tiene ninguna referencia de algún movimiento telúrico en esa zona, pues no podemos hacer ese alertamiento tan fugaz que hizo, quién sabe quién lo pudo haber hecho, ¿no? Pero no se vale que alerten a la gente en ese sentido.